Somos periodismo de opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos videos. ¿Qué tal, amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Reciban una cordial bienvenida a nuestro canal. Pero como siempre les pedimos y les recordamos a todos nuestros amigos y seguidores que si les gusta este informe, se suscriban a nuestro canal y nos envíen un like. Y por supuesto, estamos a la espera de sus comentarios. Muchísimas gracias de antemano. El siguiente es el titular de esta noticia. Inocultable aberración del régimen por el terror a la FANB. El inocultable pánico del dictador Nicolás Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hace más evidente con la nueva ley que sin la menor duda será aprobada en la ilegal Asamblea Constituyente, el perverso adefesio del régimen inventado para torcer el derecho, las leyes y la Constitución de Venezuela. Adicionalmente, las deserciones de más de 6.000 de sus integrantes han hecho que el régimen trate de cubrir esos faltantes. La dictadura de Nicolás Maduro presentó este lunes un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mediante el cual pretende elevar a rango constitucional la legislación e incluir a las milicias chavistas dentro del cuerpo militar. El proyecto fue presentado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a la Asamblea Constituyente, que está compuesta únicamente por miembros chavistas del PSUV. De esta manera, formaliza el pedido de Nicolás Maduro, quien lo anunció públicamente el pasado mes de noviembre. Lo que estamos viendo aquí, amigos nuestros, es que, sin trampa, el dictador venezolano no puede mantenerse en el poder para continuar robándose el patrimonio del pueblo de Venezuela. Maduro también ordenó integrar a todos los milicianos a la Universidad Militar Bolivariana mediante la creación de la Escuela Antiimperialista de Capacitación de la Milicia y de Cuadros de la Revolución, que sea una escuela territorializada con modalidad presencial y virtual, avalada con todos los programas de la Universidad Militar Bolivariana, detalló el dictador. Es decir, que lo que Maduro quiere es graduar militares online, formados en la doctrina castrocomunista. En un video anterior denunciamos que la dictadura cubana estaba enviando un personal de profesores, pero no para reforzar las clases o reemplazar a los maestros que se han ido del país por la crítica situación económica, sus bajos salarios, sino para formar a los nuevos reclutas de las milicias chavistas en todos los procedimientos inventados por Raúl Castro y la dictadura cubana para conseguir el control nada más y nada menos que de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Continuamos, amigos. La reforma transmite la intención de Maduro de forzar la barra para que la Milicia Nacional Bolivariana sea legalmente aceptada como componente de la institución armada, lo que ni siquiera Hugo Chávez consiguió. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, la Fuerza Armada solo tiene 4 componentes: Ejército, Guardia Nacional, Aviación y Armada. La medida busca desarticular a la Guardia Nacional Bolivariana y reemplazarla por las mal llamadas milicias chavistas, compuestas por civiles mal preparados, pero más maleables que el resto de la tropa, a quienes les han dado uno que otro armamento para hacerlos sentir importantes. Son gente del pueblo y con poca preparación académica, que reciben 2 cajas de CLAP por mes y un salario que no sobrepasa el mínimo venezolano. Luego entonces, estos milicianos son graduados en menos de 6 meses, algo completamente ridículo para un grupo de personas a las que se les hace creer que están haciendo mucho por la revolución bolivariana. En el artículo 328 de la Constitución dice: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación.
Pero en cuanto al profesionalismo de los milicianos, hay que decir que este rango no se obtiene en solo 6 meses. Y además casi el 95% de los que integran las milicias ni siquiera han completado sus estudios de bachillerato, lo que constituye, a nuestro modo de ver, una aberración desde todo punto de vista, pues solo esto cabe en la cabeza de Maduro. Luego entonces podríamos decirle al dictador, fue que te volviste loco, Nicolás. Y todo esto obedece al pánico que tiene Maduro de su propia Fuerza Armada. Continuamos con esta noticia, amigos. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezcan sus respectivas leyes orgánicas, dice, entre otras cosas, este artículo. Observen bien, amigos, esta palabra subordinación, que dentro de las FAN no existe esta palabra, por lo que hay un descontento generalizado entre todos los militares. En una entrevista que realizamos a 3 suboficiales del ejército, pudimos constatar que hay un descontento creciente debido a que el régimen de Nicolás Maduro, en lugar de mejorar las condiciones de las tropas que tiene actualmente, está destinando esos recursos para pagar a los 3 millones de milicianos que, según el dictador, serán parte de las instituciones castrenses dentro de unos pocos días, porque con toda seguridad esta ley será aprobada por la Asamblea Constituyente. Hugo Chávez ordenó durante su mandato varias modificaciones a las normas que rigen a la institución castrense, sin lograr convertir a la milicia en un componente legal. En consecuencia, sencillamente ordenó incluirla arbitrariamente como componente, es decir, como algo adicional, aunque nunca pudo conseguir que fueran aceptadas constitucionalmente. En el año 2005, les dio a las milicias populares el estatus de cuerpo auxiliar de la Fuerza Armada, con su cuerpo administrativo y militar, ordenando su creación a través de un decreto presidencial el 4 de abril de 2005, para luego, en el año 2008, darle autonomía e incluirla como componente de la FANB, es decir, como algo adicional, violando con ello la Constitución de Venezuela, por la cual no es legalmente posible elevar el rango de una ley orgánica para darle carácter constitucional. Bien es sabido que todo cuerpo armado que esté por fuera de la Constitución se considera un grupo paramilitar, aunque tenga un oficial de la FANB como comandante, como sucede en este caso. Muy bien, amigos de Periodismo Objetivo Noticias, hemos llegado al final de este informe, y si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Nos despedimos por hoy y los esperamos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Periodismo Objetivo Noticias, su canal de noticias de opinión.